Varias partes del muro se habían caído. No hubiese sido muy buena idea saltar al otro lado del muro. Debía intentar otra cosa. Por sí misma la fregona no iba a engañar a nadie. Eso no habría funcionado. Un casque ni un palo, siempre útil. Espero que esto funcione. ¿Estás preparado? ¡Qué nervios! ¡Ya! ¡Oh, no! Me había librado de recibir un tiro, pero no me sentía afortunado. Tenía que conseguir distraer de nuevo al tirador. Esta vez estaba solo. Con un fantasma del pasado que me miraba con odio. El árbol era muy robusto y no podría agitarlo para tirar las manzanas. ¡Oh, no! Mira lo que tengo para ti, amiguita. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Detrás del coche había una montaña de viejas botellas de coñac. La cabra no me iba a permitir llegar al coche. La cabra no se comería a Trevor. Necesitaba la galleta para Trevor. Solo tenía unas cuantas cerillas. Usar una hora no sería buena idea. La fuente derruida no me serviría demasiado como cobertura.
Animalito bueno. ¡No, no, no! Oye, eso es mío. La cabra se había comido el duro trabajo de Hobbs. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Casi era buena idea. Casi. No tenía cobertura, no podía hacer llamadas. Por suerte, la cabra estaba atada a una rueda. Por desgracia, me cortaba el paso. Eso no tendría ni pies ni cabeza. No te importa que te mueva un poco la rueda, ¿verdad? Claro que no. ¡No, no, no! Eso no funcionaría. No merecía la pena intentar. Había manzanas maduras en el árbol. Casi era buena idea. Casi. No merecía la pena intentar eso. No. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. El retrovisor estaba en el territorio de la cabra. No iba a acercarme al retrovisor con la cabra observándome. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Eso no tendría ningún sentido. Necesitaba una idea mejor. Casi era buena idea. Casi. Eso no funcionaría. No merecía la pena intentar eso. Eso no iba a suceder. Eso no funcionaría. No, necesitaba intentar otra cosa. Casi era buena idea. Casi. No merecía la pena intentar eso. El árbol era una gran cobertura contra el tirador. ¡Oh, vaya! Oh.
¡Oye, ladronzuela! La cabra se había comido la foto de Nico. ¡Oh, vaya! Las manzanas estaban magulladas. Oh, vaya, esto te va a encantar. Había distraído a la cabra, pero no iba a tardar mucho en comerse esa manzana. Todavía no podía acercarme al coche. Era posible que la montaña de manzanas fuese una mejor distracción. Vamos, cómete esto, chica. La cabra no alcanzaba las manzanas. ¿Otra manzana, colega? Había distraído a la cabra. Ahora la cabra tenía un montón de manzanas para comer. Le lancé mi última manzana. La cabra no me quitaba el ojo de encima ni mientras comía. Había roto el retrovisor del viejo coche. No iba a conseguir asustar al tirador con su propio reflejo. Los disparos provenían del interior de la casa. No, necesitaba intentar otra cosa. La cabra se había girado. Decidí dejarla a su aire. La cabra no me quitaba el ojo de encima ni mientras comía. Había alejado un poco más la rueda del coche. El coche estaba lleno de agujeros de bala. Detrás del coche había una montaña de viejas botellas de coñac.
Casi era buena idea. Casi. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Eso no tendría ningún sentido. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Eso no iba a suceder. Eso no habría funcionado. Eso no tendría ningún sentido. ¿Qué? ¡No! La cabra se había girado. Decidí dejarla a su aire. Eso habría contravenido por lo menos dos artículos de la Convención de Ginebra. Casi era buena idea. Casi. La cabra no me quitaba el ojo de encima ni mientras comía. Solo tenía unas cuantas cerillas. Usar una hora no sería buena idea. La cabra se había girado. Decidí dejarla a su aire. No, necesitaba intentar otra cosa. Las vistas eran preciosas. Ojalá pudiese disfrutarlas. Eso no iba a suceder. Casi era buena idea. Casi. No merecía la pena intentar eso. No estaba bien. No funcionaba. Eso no funcionaba. Eso no funcionaba en absoluto. Eso no iba a suceder. La cabra se había girado, decidí. Eso no funcionaría. Eso no iba a suceder. No merecía la pena intentar eso. La cabra se había girado. Decidí dejarla a su aire. La cabra no me quitaba el ojo de encima ni mientras comía.
La fuente derruida no me serviría demasiado como cobertura. No, necesitaba intentar otra cosa. Eso no funcionaría. ¿Qué? No. No merecía la pena intentar eso. Eso no tendría ningún sentido. El sol era cegador. Había cegado al tirador. Tenía que darme prisa. No piense que no puedo verlo, señor. Como se mueva un solo centímetro, le disparo. El trabuco era antiguo, pero era obvio que todavía funcionaba. Señor, por favor, sea quien sea, no dispare. No voy armado. Mejor. De ese modo me será más fácil dispararle. Me llamo George Stobart. Soy un amigo. Yo no tengo amigos. Bueno, eso no me sorprende. Por favor, baje el arma. No. Márchese o disparo. Tan solo quiero echar un vistazo dentro del castell. No lo creo. Ha venido aquí a matar al señor Marqués. ¿El señor Marqués? ¿Está vivo? ¡Pero él nos conoce! No me va a engañar así como así. ¡Lárguese antes de que lo mate! El señor Marqués me conoce, lo juro. Reconozco una mentira en cuanto la oigo. ¡Lárguese o disparo! ¡Espere! Tengo información importante. Usted, venga a mí. ¿Entiendes lo que... ¿Qué te estoy diciendo? Prueba a decirlo, a ver qué pasa. Ah, bueno, esto... Soy George Stobart. Vengo en son de paz. Por favor, baja el arma. No voy armado. Sigo sin oír nada parecido a una explicación. Puedo entender que el viejo salte a la mínima, pero tú pareces una mujer con mucho mundo. Bien, has conseguido insultarnos a Ramón y a mí en una frase. ¿Te importaría bajar eso? He tenido un día horrible. ¿No te entiendes con las armas? No, ni con las cabras. Tengo moratones en sitios que... Bueno, ya sabes, en sitios. Pues lárgate. Verás, estamos buscando algo. Pues ve a buscarlo en otra parte. Ayudamos a un hombre llamado Marqués en París. Es mi padre. Era obvio que había heredado su carácter. ¿Tu padre? Es amigo nuestro. ¿Y por qué iba a creerte? Demuéstramelo. Tengo el medallón de tu padre. Así que también robas, ¿eh? Seguimos el rastro de su cuadro, La Maledicción. Mira. ¿Dónde lo has encontrado? En Londres. Vale. Será mejor que vengas conmigo. Pero nada de tonterías, ¿estamos? Vaya, hablas igual que mi amiga Nico. ¿Nico? ¿Qué tal todo, Ramón? ¿Quién anda ahí? Un estadounidense loco. Tranquilo, Eva se ocupará de él. Papá... Esta gente quiere hablar contigo.
Eva, acordamos disparar a los intrusos nada más verlos. ¿Ustedes? ¿Cómo me han encontrado? No ha sido fácil, señor. Creíamos que había muerto. Se equivocaron. Parece que te han traído algo, papá. Puede ser. Por fin, la maledicio. Señor Marqués, parece que la maledicio vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Pues sí. Toda la vida esperando este momento, pero... ¿Algo interesante? El cuadro tiene algo diferente. La cara que hay en medio... La que tiene el símbolo de la tábula veritatis. ¿Cómo puedes saber lo de la tábula? Me lo contó un cura. Dijo que era obra del diablo. Bah, curas. Todos ellos son unos mentirosos. ¿En serio? Este cura dijo que la tábula era un instrumento para despertar el mal. Idiota. ¿Quién querría despertar el mal? Pero quiere encontrar la tábula, ¿no? Sí. Porque es un tesoro gnóstico. Es especial. Y mi deber es mantenerla a salvo. Estaba seguro de que Marqués no me estaba diciendo toda la verdad. ¿Y ahora? Debo descifrar el cuadro y encontrar la tábula. Antes de morir, mi madre me dijo que al volver a colgar el cuadro aquí, su significado sería evidente. Y así se revelaría el camino hacia la tábula. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la tábula? No lo sé. La sala ha cambiado. ¿Había algo diferente en la habitación entonces? No. Sí. No lo sé. Tiene que ayudarme. ¿Pero cómo? No soy gnóstico. Señor, debe hacerlo, porque los rusos vendrán pronto. ¿Sabe lo del Castel d'Alsans? Me temo, señor, que en París le desvelé demasiado a su compañero. Ah, bueno, entonces será mejor que resolvamos esto. Y rápido. Iré a vigilar. Dispara a todo lo que se mueva. Vale, Nico. ¿Y ahora qué? Intenta descubrir por qué el cuadro tiene que estar en esta sala. Iré a ver si Eva sabe algo. Creía que Marqués tenía las respuestas, aunque no lo supiese.